nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes y las asociaciones de comerciantes del Nordeste, la Unión de Empresarios y Comerciantes del Nordeste y la Cámara de Comercio de San Francisco de Macorís, estamos haciendo esta convocatoria para llamarle la atención al honorable señor Presidente de la República, al Gobernador del Banco Central, al Superintendente de Bancos y al Magistrado Procurador General de la República sobre el desfalco de más de 2.300 millones de pesos que MUNE y compañía han realizado a más de 4.000 familias de San Francisco de Macorís y el Nordeste. Para nosotros es preocupante que después de más de 6 meses que se sometieran ante los tribunales de la República a esta empresa, todavía no se ha obtenido ningún resultado y está llevando a la desesperación a más de 4.000 familias, ya que no tienen el dinero suficiente para comprar sus alimentos, pagar sus medicamentos y pagar las escuelas y las universidades de sus hijos. Además, circulaban alrededor de 25 millones de pesos mensuales por el pago de los intereses de estos 2.300 millones de pesos y al dejar de circular por más de 6 meses, está llevando a la quiebra al pequeño y mediano comercio organizado de San Francisco de Macorís y el Nordeste, ya que se le ha mantenido el crédito a esta familia y ya tenemos un déficit de más de 200 millones de pesos y el comercio está comenzando a quedar mal con sus suplidores. Es bueno puntualizar que MUNE y compañía ha violado el Código Monetario y Financiero por las faltas graves en las que ha incurrido y peor aún, no está registrada en la Superintendencia de Banco como una empresa que puede recibir depósitos y al mismo tiempo prestar dinero al público. Es preciso informar que esta compañía con 85 años de presencia en San Francisco de Macorís, que ha comprado siempre el café y el cacao, funcionaba cuando no existía ni el Banco Central ni el Banco de Reserva como un banco de ahorros para los productores de café y cacao, al no existir ninguna intermediación financiera en San Francisco de Macorís. Y esta generación de MUNE y compañía se ha burlado de más de 4.000 familias de pesos al robarles 2.300 millones de pesos que con el sudor de su frente depositaron en esta empresa. También es importante significar que además del problema social que está originando el patronato contra el cáncer y el patronato de rehabilitación, que tiene alrededor de 30 millones de pesos depositados en MUNE y compañía, no ha podido continuar con los problemas, con las asistencias sociales que le brindan a los más desposeídos. Ha estafado con más de 2.300 millones de pesos a más de 4.000 familias de San Francisco de Macorís y el Nordeste. Y para nosotros es preocupante que después de varios meses las autoridades aún no han podido ofrecer una respuesta a estas 4.000 familias. Y todos los meses se movían de intereses más de 20 millones de pesos en San Francisco de Macorís y el Nordeste, lo cual después de 6 meses estamos hablando de 120 millones de pesos que el comercio organizado de San Francisco de Macorís ha dejado de percibir y prácticamente está llevando a la quiebra a los pequeños y medianos empresarios comerciales de San Francisco de Macorís al no estar originándose este pago de más de 20 millones de pesos mensuales que pagaban de intereses la compañía MUNE y compañía, y está llevando a la desesperación a estas 4.000 familias, ya que prácticamente los créditos que nosotros le ofrecemos a los comerciantes ya casi no soportamos esta situación y estamos quedando mal con nuestros suplidores. Además, está afectando a que en las escuelas, en los colegios y en las universidades estén dejando de asistir
los hijos de estas 4.000 familias porque no pueden pagar sus estudios universitarios y más aún que no pueden pagar las medicinas con las cuales pagaban y utilizaban sus servicios médicos. Es inaudito que esta empresa tomara 2.300 millones de pesos como si fuera un banco sin estar sustentada bajo ninguna circunstancia en la superintendencia de bancos, violando lo que es el código financiero y monetario. Esto está trayendo un desasosiego a todo el sector comercio y a toda la ciudadanía de San Francisco de Macorís, porque nos sentimos burlados, nos sentimos estafados, nos sentimos que nos han robado esos 2.300 millones de pesos y al final de cuentas el pueblo se está desesperando